sigan las actividades, siempre nuevas, siempre recurrentes, siempre con propuestas que llevan a la gente a que quiera participar. Miren el salón como está lleno de tanta gente que quiere venir a ver, porque la propuesta está buena. Así que bueno, los felicito y que continúen por muchos años más. Amigos de la entidad hermana Ñámulas de Berisso, saludarlos a ustedes en el 105 aniversario es para mí un enorme placer, porque tuve la oportunidad de conocer a quienes los precedieron a ustedes. No puedo dejar de recordar al abuelo Dulque, a Mishkinis, a toda esa gente. No los voy a nombrar a todos porque tengo miedo de equivocarme. A todos los tengo acá, los tengo en el corazón. Los días, las noches que pasamos en esta casa son inolvidables para mí. Yo era muy jovencito cuando empecé a frecuentar a Ñámulas. Y todavía, con mis 83, tengo la satisfacción de saludarlos a ustedes. Nuevamente, felicitaciones por todo lo que hicieron ustedes. Hace poquito, pocas semanas, estuve en la patria de nuestros ancestros y estuve una audiencia con la señora presidenta. Le dije que había una necesidad, que era tener la nueva fotografía. Este es mi quinto año como presidente y realmente voy colmado de gente, siempre nos desborda las instalaciones con un nuevo aniversario. Y bueno, la fiesta del inmigrante, recibiéndola como siempre muy expectantes, digamos, el trabajo dentro de la colectiva por un lado, que es muy arduo siempre cuando se llega acerca la fecha con la preparación de las comidas típicas, bueno, en conjunto siempre en todo el año preparando las danzas para dar un buen espectáculo. Y obviamente también participando dentro de la Asociación de Entidades Extranjeras y ayudando y colaborando siempre en la organización. Bien, este año inauguraron algo nuevo, ¿no? En la colectividad es importante porque siempre es como que van agregando cosas a la institución. Sí, obviamente, digamos, lo que siempre tenemos ahora la gran suerte de poder hacer partícipe a gente propia de Lituania que venga a la fiesta del inmigrante. Ya el año pasado vino un conjunto de allá de Panavičius, de Lituania, a actuar en la fiesta del inmigrante especialmente, y este año va a venir una orquesta que si Dios quiere nos va a acompañar al conjunto nuestro en las actuaciones. Bien, ¿y la institución cómo está en este momento? ¿Han hecho remodelaciones? ¿Han hecho algo nuevo que le están brindando a aquellos residentes de Lituania en Berisso, ¿no? No, obvio, siempre, digamos, las instalaciones al ser antiguas siempre necesitan remodelaciones y gracias a Dios este año logramos terminar los baños nuevos que ya veníamos planeando desde hace tiempo y no llegamos a hacer. Bien. Bueno, la expectativa y bueno, un mensaje para esta nueva fiesta del inmigrante que ya está por comenzar ahora el 4 de septiembre. Expectativas las mejores, siempre la fiesta nos sorprende y siempre es mucho más grande que año a año. Y bueno, esperemos que este año no sea menos. Bueno, Anina, recientemente de llegada de Lituania, ¿no? ¿Qué sensación tuviste? Es tu segundo viaje y además en este año vas a representar la colectividad. Así es, hace 3 semanas llegué de Lituania.
La verdad fue muy emocionante, estuve participando del Festival de la Danza y del Folclore Lituano, que se realiza en la ciudad de Vilnius, la capital de Lituania. La verdad, increíble, tuve la oportunidad de reencontrarme con mi familia también, representando junto con otra compañera del conjunto a Nemunas. Muy feliz, es increíble, siempre es lindo volver a Lituania. Y es un orgullo para mí representar a la colectividad que tanto me da. Bien, tuviste la posibilidad de estar presente en Lituania, pero además bailar, recién comentaba en el escenario que bailaste para mucha gente, ¿no? En un escenario muy importante. La verdad que sí, el festival se realiza en lo que es un estadio de fútbol y en esta ocasión fuimos casi más de 8.000 bailarines en escena, todos vestidos con los trajes típicos lituanos, y ya sean lituanos nativos y lituanos del exterior. Así que muy emocionante para los que pudimos participar del evento. Bien, ¿y cómo se sintieron ustedes cuando tienen que competir, pero sí encontrar a alguien que baila también esta música, esta danza, y usted sentirse si están preparados para estar en este escenario, ¿no? Yo creo que para nada no es una competencia. Siempre los conjuntos, cuando se ve algún defecto o algo que está mal, nos intentamos ayudar. Se vive un clima de total alegría, de total felicidad. Es la música con la cual nosotros dimos nuestros primeros pasos sobre el escenario, como los chiquitos que vimos de Skydra hace poco. Así que yo no lo creo una competencia, es una fiesta para todos los descendientes de lituanos y lituanos que participamos del evento. Bien, bueno, el mensaje para esta fiesta del inmigrante, más que todo en el marco de que, no, como decís vos, no es una competencia, sino cada uno representa su país y cada uno representa su baile y demuestra en el escenario de la fiesta del inmigrante todo lo que siente, ¿no? Este mensaje que seguramente vos puedes dar como joven de tu colectividad. La verdad que sí, cada chica, cada reina de cada colectividad representa a su país, a su danza, a su música, a su cultura. No es una competencia, como vos bien dijiste. La verdad que la fiesta del inmigrante siempre es emocionante para todos aquellos que participamos de alguna u otra manera, ya sea cocinando para el stand, o bailando, o el desfile de cierre. Así que con muchas expectativas, muy contenta y a disfrutarla como todos los años. Bueno, Esteban, en principio, ¿cómo sentiste que gente de tu colectividad salga fuera de Argentina y te represente en tu país actual, ¿no? El país de tus antepasados, ¿no? Eso es un orgullo para nosotros, que llevamos, digamos, esto en la sangre y de nuestros abuelos, bueno, algunos bisnietos que inculcan esa cultura, que vengan y te reconozcan desde otro, digamos, de tu ciudad de origen y vengan, y obviamente para todo Berisso que reconocen a Berisso como una ciudad inmigrante. Bien, y en el caso sos presidente, pero además sos bailarín del conjunto de esta colectividad. Digo, es toda una cuestión que uno lo lleva adentro y lo disfruta mucho, ¿no? Sí, digamos, desde muy chico bailé en los distintos conjuntos, el infantil, juvenil, y bueno, ahora ya retirado el juvenil por la edad, nos rearmamos el veterano joven, como dicen, y bueno, seguimos bailando. Bueno, algo más para agregar, chicos, para cerrar esta nota. Supongo que festejando los 105 años de la colectividad lituana, con un marco importante, ¿no? Porque hay familiares, amigos, acompañándolo. La verdad que sí, siempre es un orgullo estar en nuestra casa, como se le dice. Yo, bueno, la verdad que muy contenta, muy feliz y orgullosa de representar a Lituania en esta fiesta del inmigrante y en el periodo 2014-2015. Y también quiero agradecer mucho el apoyo de la Comisión Directiva y de Nemunas en mi selección. No, y bueno, más que agotar, vamos a agradecer a toda la gente por la participación, a los jóvenes que, a pesar de tener 105 años en la sociedad, hay mucha juventud que es el futuro de la institución. No se vayan, le damos la palabra también a Esteban Dulque, ¿sí? En este, ya cerrando, estamos esperando también el Liliao Sumiatu para después venir con el sorteo. Esteban, unas palabras en relación a esta coronación y a todo el evento este año de gestión en Nemunas. Bueno, muchas gracias, Juani. Creo que ya habló bastante, ¿no, Juani? Conmigo no van a tener esa suerte, pero bueno. Bueno, más que nada quiero agradecer a todos la participación hoy en esta fecha tan importante para la institución. Realmente, bueno, como se ve, está colmada la instalación, ya nos queda chico la institución y
varios años que se quiso hacer en otro lado, estábamos más cómodos, pero bueno, la casa es lo que nos tira y hay que hacerla acá, así que apretaditos, pero muchas gracias por estar todos. Bueno, tenemos una nueva soberana, una que representó muy bien este año, así que esperemos que toda la suerte para este año y bueno, todo lo mejor para la elección y que se vuelva a repetir una buena experiencia que creo que ya la has tenido y ya la conocerás, pero bueno, es repetir y tener una buena experiencia. Bueno,